Desde hace varios años en el municipio de Perquín funciona el Centro de Espera Materna. Actualmente ha sido renovado, beneficiando a mamás gestantes de la zona oriental de El Salvador y otros municipios de Honduras, como Nahuaterique, Colomoncagua y Santa Elena, entre otros. Los centros ahora implementan un nuevo modelo de atención bajo la ley Nacer con Cariño. Es recibir y atender a todas aquellas mujeres embarazadas próximas a su fecha probable de parto, así como también aquellas mujeres embarazadas que no estén próximas a su fecha probable de parto, pero necesiten la administración de algún medicamento. Entonces también las albergamos aquí. Mientras terminan su medicamento, posteriormente se les brinda el alta y cuando ya están en su fecha probable de parto, pues vuelven a retornar. Todas aquellas mujeres embarazadas próximas a su fecha probable de parto que tengan su vivienda alejada de algún centro de asistencia médica o que de dificultad geográfica, dificultad de transporte, etc. Al centro de espera materna asisten todas las mujeres de los municipios que se encuentran alrededor, como aquí en Perquín. También vienen los de Arambala, pueden venir los de Joateca, los de Jocuaitique, etcétera, etcétera, todos los que se encuentran aquí alrededor. Incluso tenemos mujeres embarazadas que vienen desde Honduras. También se reciben aquí. Primeramente, para poder ingresar aquí al centro de espera materna, pasan por una consulta médica, el cual el médico la evalúa, verifica que todo se encuentre bien. Si todo está bien, si la señora tiene todos aquellos criterios para poderse albergar sin ningún riesgo, pues ya son trasladadas para acá y nosotras ya nos encargamos de volver a evaluar para verificar que no haya ningún riesgo y ya les damos el alojamiento. Poner en el centro a la mamá, al bebé y su familia es el principal objetivo de la ley Nacer con Cariño. Los centros de espera materna facilitan el acceso a servicios de maternidad para que las mamás que viven en zonas alejadas reciban cuidados y atención de calidad antes y después del parto. Aquí en el centro de espera materna, las mujeres embarazadas que se alojan reciben atenciones prenatales, reciben estimulación prenatal, también reciben charlas que van enfocadas siempre a la estimulación y a la educación prenatal. Asimismo reciben consejerías que también van enfocadas a la educación y a la atención prenatal. El nuevo modelo de atención contempla la capacitación del personal materno-infantil, la personalización de los servicios que se adapten a las necesidades de cada mamá y el seguimiento de su historial clínico. De igual manera, brindan asesoría en nutrición y alimentación balanceada con los alimentos de su localidad. Entre las actividades que se realizan en los centros de espera maternas están el alojamiento oportuno de la mujer embarazada en los 10 días antes de la fecha probable de parto, con alguna condición que pueda generar alguna dificultad en su embarazo. Por ejemplo, aquellas mujeres embarazadas que necesiten una atención con un especialista, consultas con médico ginecólogo, exámenes de laboratorio, ultrasonografías y o atención médica que requiera más cuidado. Los centros de espera materna sustituyen el anterior modelo de los hogares de espera materna, ya que representaban algunas deficiencias. El despacho de la primera dama en conjunto con el MINSAL han instalado 25 centros de espera materna en el país, donde ahora las mamás y sus familias reciben atención gratuita las 24 horas del día, los 365 días del año, con personal de salud capacitado. Para Sol TV Noticias informó Yasmín Ramos.